en esta ocasión nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 68. Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones aquí de mi lado izquierdo. Hola, yo soy Karen. Hola, yo soy Jacibe. Hola, mucho gusto, Carlos. Hola, mucho gusto, soy Alejandra. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Geraldine. Y bueno, antes de que empecemos con el tema, chicos, ¿por qué no me hablan un poco de su escuela? ¿En dónde está ubicada? ¿Quién quiera? Buenas tardes. La escuela número 68 se encuentra en San Bartolo Mayalco. Cuénteme, ¿cómo es? ¿Cómo es grande? ¿Es pequeña? ¿Les gusta? Todos pueden contestar un chiquito. La escuela es muy grande y pues la verdad está muy padre. ¿En qué laboratorios van cada uno? Cuéntame. Bueno, yo voy en electricidad. Yo voy en industria del vestido. Igual voy en industria del vestido. Mi taller es ofimática. Yo voy en el taller de industria del vestido. Y bueno, yo voy en el taller de industria de la madera. Ah, ok. Y cuéntenme, de cada uno, ¿qué tal les gusta? ¿Les gusta lo que hacen? ¿Qué proyectos han tenido? Bueno, pues a mí los proyectos sí me gustan porque además de hacer proyectos, nos enseñan matemáticas y algunos diseños. En mi taller, que es industria del vestido, principalmente, o sea, nos enseñan a coser, que es algo básico para cada persona. Porque, por decir así, si te descose tu suéter, pues ya sabes coser, ¿no? Y pues también, nosotros hemos hecho prácticas de diagramas y pues es algo padre porque nos enseñan a dibujar y cómo es la forma de una, se parece como una mujer, y hemos hecho prácticas de cierre. Pues en el taller de diseño de circuitos eléctricos, que es lo mismo que electricidad, pues nos enseñan a hacer las conexiones, amarres, para cómo conectar un apagador y ahorita nos están enseñando a cómo conectar un timbre y un zumbador. Ok, chicos, bueno, entonces vamos a adentrarnos en el tema. Ustedes nos vienen a hablar ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy? De la disciplina escolar. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar con el tema? Bueno, para mí la disciplina es un valor fundamental en toda etapa del ser humano. Claro, depende de la edad, es el comportamiento que se debe dar. Me parece un valor indispensable en la vida, ya que te define como persona y es... Te define como persona. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué es un valor? ¿Quién quiere contestar? Bueno, pues un valor es como un seguimiento que debes de dar, que siempre tienes que tener en la vida para, más que nada, mostrar tu educación también. A ver, ¿qué es disciplina? La disciplina es la conducta que tienes y es la formación de las personas. También son las reglas y normas que tenemos. Pues es una serie de reglas que debemos de seguir como personas, porque pues como siempre, pues las reglas siempre van a estar presentes en nuestra vida y aunque no nos gusten, pues como adolescentes, pues nosotros a veces nos volvemos rebeldes y pues no las llevamos a cabo, pero pues es un dato fundamental para nuestro desarrollo social. Bueno, para mí un valor es... entra dentro de tu ética que tienes como persona, son una serie de cierta forma de reglas que tú tienes como persona, es aquel que te define como persona, para mí, y la disciplina, como le decía, es la rectitud, el comportamiento que tienes como persona, y cambia, depende de tu edad. ¿Y ustedes lo llevan a cabo en la escuela? ¿Les enseñan la disciplina en la escuela? Sí, bueno, principalmente en los salones de tercer grado tenemos un reglamento establecido que tenemos que cumplir durante todas las clases. Y pues, en mi opinión, también es fundamental porque es para nuestro bien, no para lo de los maestros. En ellos está enseñarnos los que ellos saben
y pues el bien va a ser para nosotros y para nuestra educación. Bueno, es para argumentar nuestra educación que ya viene desde casa. Pues también, pues nosotros, por así decirlo, pues somos el ejemplo de los alumnos de primero y segundo y pues debemos de llevarlas más a cabo porque pues nosotros ya vamos a salir de la escuela y ya vamos para el nivel medio superior y que es lo donde ya vamos a decidir qué carrera y qué futuro queremos. Entonces, ¿ustedes les enseñan a los chicos de primero el reglamento y la disciplina que tienen que seguir en el plantel? Pues de cierta forma sí, porque nosotros ya pasamos por primero y por segundo y los maestros nos informaron y nos reforjaron los valores que traemos nosotros desde nuestra casa. ¿Quieres este? Sí. Bueno, no es tanto como nosotros enseñarles, sino nosotros darles el ejemplo, más que nada porque nosotros ya vivimos lo que ellos vivieron, nosotros de cierta forma tenemos más experiencia en lo que ellos apenas van a vivir, y nuestro deber de cierta forma como parte de la secundaria es darles un ejemplo, es enseñarles qué está bien y qué está mal, es que ellos nos vean, nosotros como jóvenes de tercero, y que ellos digan, esto es lo que quiero, así debe de ser nuestro comportamiento, esto debe de ser. ¿Qué ejemplo les demostrarían? Pues, por ejemplo, el hecho de que los maestros nos digan que debemos de ir uniformados correctamente y los zapatos y el pants y todo eso. ¿Y en valores qué ejemplos les darían? Sería el valor del respeto, más que nada, respetar a los maestros y el comportamiento que tengamos con todos ellos. Por ejemplo, en el receso y las ceremonias, ¿qué valores, qué disciplina ustedes les enseñarían a sus compañeros? Yo creo, bueno, principalmente en ceremonia es el valor de la disciplina, que es el estar bien comportado, el tener un buen comportamiento en ceremonia. Otra cosa sería en receso o así, sería la puntualidad para, una vez dando el toque, ir a formarte y llegar temprano a clases. Esos, bueno, se me hacen dos valores fundamentales que van de la mano. De igual manera, en la ceremonia, pues creo que también es el respeto a nuestros logos patrios, bueno, a los símbolos patrios, exacto, eso. Y pues el respeto a eso y al director y a los docentes que nos imparten las materias o incluso a nuestros compañeros, que son los que nos dan la información de la ceremonia. Bueno, yo también creo que es fundamental en la ceremonia, más que nada la formación y tener educación al momento de escuchar y ver lo que pasa y los compañeros que participan en la ceremonia, más que nada respeto hacia ellos. Okay, y ustedes, platíquenme cada uno, ¿qué opinan sobre el tema? Personalmente, ¿qué opinan sobre el tema? Pues yo pienso que es algo que viene desde nuestra casa y que los maestros ya nada más nos reforzan todo eso y tiene que ver con lo que tú quieras hacer y eso. Bueno, mi opinión personal de lo que es este tema, hablando de la disciplina escolar, para mí es un tema bastante diverso, donde podemos encontrar muchas cosas. Me parece fundamental porque no depende tanto de los maestros ni de las autoridades del plantel, sino de las autoridades que tenemos en casa, que en nuestro caso son madre y padre, porque yo creo que ese valor se enseña, se fomenta desde pequeño para ir creciendo con todo y el valor. Como le decía, la disciplina para mí es un valor que cambia conforme a la edad, porque no se le puede exigir la misma disciplina a una persona de nuestra edad que a un bebé o así. Bueno, también la disciplina en las escuelas se une también con lo, bueno, así como en la sociedad, porque nosotros que somos de tercero somos como el ejemplo de un hermano mayor a uno pequeño. Porque, por decir, en mi casa a mi hermana mayor le dicen que ella tiene que darme el ejemplo a mí de cómo son las cosas. De igual manera a nosotros nos dicen que nosotros somos el ejemplo para los niños que apenas van entrando de primero.
También en mi opinión es que la disciplina está durante toda nuestra vida. O sea, es un valor que implementamos siempre y eso nos da a conocer muchas cosas de cómo somos, nuestra forma de pensar y de ver las cosas. También es un factor muy importante porque así a futuro nosotros nos podemos llegar a ser grandes personas gracias a el comportamiento que llevamos. Bueno, pues para mí la disciplina, pues creo que es el valor más fundamental para nosotros, porque como nosotros somos adolescentes, nos encontramos en el punto medio, o sea, no somos niños, pero tampoco somos adultos, entonces no tenemos tampoco la capacidad de tomar buenas o malas decisiones. Bueno, malas sí, pero buenas no tanto. Y entonces, pues, como tampoco ya no nos podemos comportar como niños, porque pues ya no lo somos y no tendríamos el lugar que nos corresponde. Por acá también quieres dar Bueno, pues la disciplina también desde mi perspectiva, pues más que nada, pues sí, como ya muchas veces ya lo mencionamos, es más que nada la educación que tenemos, que nos da a ver como personas que tenemos y que desde pequeños tenemos. Y pues como anteriormente lo han dicho, no podemos actuar tampoco como niños porque ya no lo somos y poco a poco tenemos que ir agarrando la madurez. Y por eso están aquí, ¿verdad? Porque son muy disciplinados y los escogieron a ustedes para venir aquí al programa, ¿verdad? Sí. Y que, a ver, cuéntenme, ¿qué sienten de estar aquí en DGES Media? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? Pues eso habla de nosotros y de la persona que somos, de todos los valores que tenemos desde nuestra casa y cómo, más que nada, cómo podemos expresarnos nosotros. También pues nos habla de cómo nos han educado en nuestra casa, porque pues sin esos factores o sin ese apoyo, pues los maestros no nos podrían considerar tanto. Y pues también es nuestro empeño que le ponemos al estudiar y al hacer las cosas y seguir las reglas. Yo creo que es un orgullo estar aquí representando principalmente a la escuela. Cabe además darle las gracias a nuestro director, a nuestro director. Y sin hacer menos a la maestra Miriam, gracias, porque ella fue la que nos asesoró y la que nos llevó aquí. Y en mi parecer, lo que yo siento es un gran orgullo, es algo, una emoción pues agradable, bastante agradable. Es bueno estar aquí y pues les debo el nombre, yo creo que de aquí sería bueno darle las gracias por la invitación. Si los invitáramos de nuevo, ¿volverían a venir? ¿No? Sí. ¿O a radio? Sí. ¿Sí? Bueno, chicos, ya llegó el momento de despedirnos, pero vamos a mandar unos saludos individualmente. Ahora vamos a empezar por acá. Bueno, pues yo le mando saludos principalmente a la escuela y a mi familia. Espero que nos estén viendo en algún momento y pues gracias. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a mi familia y a todos nuestros amigos de la secundaria. Yo le quiero mandar saludos a todos mis maestros de la secundaria y a mis amigos y a mi familia. Principalmente yo le quiero mandar un saludo a los de la secundaria porque creo que es un esfuerzo de todos y si por algo estamos aquí es porque la escuela en general es muy buena. Bueno, pues yo les quiero mandar un saludo también a todos los de la secundaria, pues gracias a ellos y a su apoyo. Gracias, estamos aquí. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, bueno, a mi familia. ¿Cómo se llama tu mamá? Yasmín. A mi familia, pues a mis amigos y sobre todo, más principalmente, a los docentes y compañeros de la escuela, porque pues gracias a ellos, pues nosotros tenemos esta oportunidad. ¿Y a su directora, directora, se saben el nombre de su directora? Sí, Obi. Sí. Pues Nuestro director se llama José de la Cruz Patiño García. Mándale saludos, que los dejó venir con nosotros. Bueno, hola. Ellos están aquí. Y bueno, estoy con los chicos de la Escuela de Secundaria Técnica número 68. Y bueno, quiero mandar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas
que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, que es el responsable de que hagamos este y otros programas. Y por supuesto estamos en DGSTV TV Aprendiendo.